Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Investigación y soporte de lo investigado para su más fiel transmisión, he aquí, en tres palabras, el sentido más profundo de la utilidad de la sabiduría. He aquí definido, en pocas palabras, el papel del libro en el progreso de la humanidad. Fueron grabaciones en las rocas, fueron pergaminos, fueron conjuntos de hojas reunidas en volúmenes. Y hoy son, ¿qué? Pues todo esto, más agrupaciones inmateriales depositadas en grandes nubes en el azul infinito. Poco importa el cómo se han obtenido estas agrupaciones. Poco importa cuál es el medio con el que transitan en el espacio y en el tiempo. Poco importa dónde se hallan almacenadas. Porque lo único importante es el vínculo entre creación y utilización del conocimiento. Los tiempos cambian a una velocidad vertiginosa. Las técnicas se transforman de manera inverosímil. Los instrumentos y medios de trabajo adoptan formas insospechadas. Pero siempre, siempre somos capaces de encontrar un hilo conductor. Fino, muy fino, invisible si se quiere. Pero este hilo existe. En nuestro caso, a este hilo conductor lo llamamos libro. Es el libro, el hilo que reúne voluntades. Aquí, en la Real Academia, se ha impulsado la voluntad de alumbrar y desarrollar ciencia económica y a través del libro hacer que se utilice esta ciencia para conseguir una mayor prosperidad y que esta mayor prosperidad sea compartida. Una tarde de verano, hace unos pocos años, sentado en un saliente rocoso de las montañas terraconenses, me encontraba en un bello paraje donde las piedras desgastadas por la inclemencia del tiempo forman salientes y hendiduras de aspecto fantasmagórico. Por allí, se dice, paseaba en su juventud el genial arquitecto Antonio Gaudí, y se dice que las formas de estas rocas precedieron a las formas del inigualable edificio de la Pedrera de Barcelona. Él miraba la montaña y yo contemplaba el gran llano que partía de mis pies hasta la orilla del Mediterráneo, sazonado con algunas casitas dispersas tan características de la comarca del Baix Camp. Me vino a la memoria entonces un dato que aún debe ser válido hoy. Aproximadamente 3/4 partes de Europa es territorio rural. En España, creo que este porcentaje llega al 80%. Pensé entonces, y pienso con más fuerza hoy, cuando han aflorado con dramatismo el problema sanitario como consecuencia de la COVID-19 y los déficits económicos estructurales como resultado de las erráticas normas establecidas, quizá necesarias, pero no moralmente admisibles, que un continente como Europa, que un país como España, deberían aprovechar las circunstancias que nos envuelven para establecer un gran plan de transformación agraria. En mi juventud, fui testigo mudo de los primeros intentos de industrialización de nuestro país. Más tarde,
llegué a ser actor del programa de los cambios durante mi larga etapa de trabajo en SEAT. Les aseguro que al principio no parecía posible lo que luego fue una feliz realidad. No se trata ahora de perder nada, sino de añadir algo a lo que ya se posee, algo que, para conseguirlo, se disponen de los medios adecuados. Y mirando al futuro próximo y a medio plazo, se vislumbra una nueva sociedad digitalizada con un alto grado o nivel de interacción hombre-máquina. Sí, es innegable, pero con la particularidad de que en el régimen alimentario la química y la naturaleza, vegetales y frutos de calidad, irán más unidas que nunca. Con desengaño y tristeza, estamos viendo que el mundo rural aparece ante nuestros ojos como el pariente pobre de la familia, marginado y casi olvidado. Van proliferando proyectos de digitalización de la industria, del comercio, hasta en el turismo. Yo no recuerdo haber visto un algoritmo de inteligencia artificial para la poda de los olivos y la recolección de las aceitunas. Y sin embargo, puedo atestiguar, porque soy modesto colector, que el aceite de la aceituna arbequina es el mejor del mundo. Es posible conseguir un equilibrio armónico, industria, turismo y agricultura, con incidencias de segundo grado positivas, y ello entre estos tres sectores de la economía. Pero para que esto sea posible, es necesario, aunque no suficiente, una buena dirección investigadora. La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España posee los elementos básicos para una investigación de primera línea. Lo ha puesto de manifiesto a lo largo de los dos últimos decenios con trabajos de innovación y con resultados que han merecido los más encendidos elogios. Y para confirmar cuando decimos, basta con recordar los algoritmos humanistas para la asignación de inmigrantes a los puestos de trabajo más adecuados y el de asignación de los menores no acompañados, los MENA, a las familias idóneas para su adopción. O el algoritmo presentado en el 15º Seminario Internacional de Barcelona para armonizar el trabajo de colaboración entre distintas generaciones. O también el algoritmo humanista para establecer el orden de vacunación para la COVID-19. Se trata únicamente de unas pocas de las últimas referencias sobre los trabajos en los que hemos sido autores únicos o hemos participado recientemente. La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras del Instituto de España es un centro en el que germinan y desarrollan originales propuestas que, a través de sus académicos y de su Observatorio de Investigación Económico-Financiera, son susceptibles de ser transformadas en proyectos capaces de crear valor moral y valor económico. Siempre nos hemos esforzado en la transmisión de estos conocimientos sin afán de atesorarlos en exclusivo beneficio propio. Creamos el Día Internacional del Libro de Investigación para hacer visible a la sociedad en general, a través de su transmisión, propuestas válidas para dar solución a los problemas que inevitablemente aparecen en el devenir de los sistemas económicos, siempre en evolución y muchas veces en explosiones revolucionarias.
a través de la potenciación de la idea del libro, desearíamos que este hilo fino, finísimo, que es la transmisión del conocimiento, se convirtiera en un fuerte y sólido cable por el que fluyan sin impedimento los saberes enviados hasta quienes tienen la necesidad y el deber de conocerlas y utilizarlas. En este espíritu de solidaridad y servicio a la sociedad a la que nos debemos, tiene lugar el homenaje al libro en su tercera edición. Muchas gracias. Buenos días a todos. It's now been about 11 years since I was inducted into RASCF in a, I would say, solemn ceremony in Barcelona, and I've been proud of it ever since. The public face, of course, has always been Jaume Gil, but also Ana Maria, his charming daughter. We tried to do at my center in Santa Barbara something similar to RASCF, but on a smaller scale. And so my center is called Laboratory for Aggregate Economics and Finance. And I've been trying to learn from Jaume in making our conferences very focused. In the same way I understand the RASCF conferences usually are. An example, I could mention one of our most successful endeavors with a nod to Ana Maria, who herself does important research and is a scientist. We have had two annual conferences called Women in Macro, and they were spectacularly successful. So because of RASCF, Tanya and I have had an opportunity to visit several research places in Spain. We've been to Logroño, to Reus, to Mallorca, Santiago de Compostela. But the most important, the one I absolutely didn't want to turn down, was the one in Matanzas in Cuba. And that turned out to be a great opportunity to interact with other RASCF academicians in ways that hadn't been practical before. Now, I could mention a couple of issues that I suspect will come up in future research. One is the extent to which the Biden package currently being proposed will lead to more inflation. That is not a silly question because, for one thing, I've been keeping an eye on the extent to which the money stock in the United States has been growing. And so you see figures, monthly figures, year over year, of on the order of 25 to 30% increase in the money stock. That would be cause for concern. And of course, if inflation goes up, then nominal interest rates will rise more or less in tune with that, at least with the inflation, if the inflation looks like it will be persistent. The other issue is with all the people having lost their work, the question is, will they be able to go back to similar work? We know in economics that growth depends on technological change, but also on the extent to which businesses
take advantage of it and build new factories, machines, office buildings, and so on. But an important factor is the quality of the labor input, the workforce. And, you know, it's clearly constrained to some extent by population growth, but in a well-functioning economy, it should grow faster. And that's because over time, education levels rise, people learn by doing, and so on. And so an interesting question is, if people have lost their jobs, will they be able to go back to what they already were good at doing? And so that would be my main concern, but I don't think data speak clearly enough to give us a clear answer to that. Finally, let me mention a couple of research issues with which I've been involved myself. One is motivated by the observation that the workforce, at least in the United States, is growing older, which means that we're losing some of the most productive people, although so over time had been the most productive, and it's likely to lead to a decline in the growth rate of real GDP. And in a research project, we try to quantify the extent to which that will happen. And the final thing is a project on female labor force participation, which, this is also motivated by data. And the striking thing about the data is that if you look across countries, United States, France, Germany, United Kingdom, Canada, at the end of the 1990s, they were at about the same level in terms of labor force, female labor force participation. By 20 years later, the other countries kept growing. Labor force participation kept growing. In the United States, it stagnated. It turned out about 1998 was the peak, and then it's been flattening out or falling ever since. And the question is why? And there are many things one can look at to learn. The highest almost in the world in terms of, in those terms are Norway and Sweden, and then the question is, why are they so high compared to these other countries, especially compared to the United States? Anyway, this is project or research with a great postdoc that my center has lined up for the next 2 years. And so I look forward to the output of that research with great confidence. So I will stop here and only express finally that we, Tanya and I, really hope that we'll be able to see you in person in not too long. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos desde Barcelona. Soy Ana María Gil Lafuente, directora del Observatorio de Economía Internacional de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y catedrática de la Universidad de Barcelona. Ante todo, quisiera mostrar mi agradecimiento a nuestro presidente, el profesor Jaime Gil Aluja, por la magnífica iniciativa que tuvo hace 3 años de instaurar el Día Internacional del Libro de Investigación. Y al profesor Finkilan por sus amables palabras y por compartir generosamente todos sus conocimientos en los trabajos que hemos publicado y en los que están en fase de publicación, cuyo núcleo se basa en la aplicación de las lógicas multivalentes a la predictibilidad de los sistemas económicos. Nuestras investigaciones se basan fundamentalmente en buscar el efecto multiplicador de las inversiones y
por otro lado, en aplicar los agregadores de información. En esta tercera edición del Día Internacional del Libro de Investigación, la Real Academia pone a su disposición los 10 libros que ha publicado a lo largo del último año. Me permito compartir con ustedes todo este conocimiento que ha sido realizado a partir de las aportaciones de numerosos investigadores que han trabajado y han puesto su talento y su conocimiento a nuestra disposición desde diferentes lugares del mundo. A continuación, una representación de estos investigadores leerá para nosotros unas líneas de los trabajos que ha realizado a lo largo del último año y que hemos podido publicar. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por compartir estos momentos. Many feel that sustainability is a global issue, but worry that it may be beyond their personal agency to effect change. That is why government leadership is essential, to act as a moral multiplier and mobilizer, as a bridge to close the gap between vague goodwill and concrete choices and actions. This is not someone else's problem, it is ours. We are not bystanders, each in our own way as an actor in this great human and planetary drama. Each can do something. There is a nobility in the duty to care for creation through little daily actions, is how Pope Francis puts it. Such actions embrace empowerment over fatalism and hope over despair. This is a humble acceptance of an interdependent destiny in the natural world and not an arrogant presumption of human exceptionalism. It is a call for stewardship and not dominion over nature. Mother Nature is speaking to us increasingly in threatening and angry ways. In the end, we each remain totally dependent on the bounty of this one small planet that offers us a place at nature's feast. We should treat this bounty with the care it deserves. History has made us the beneficiaries of human ingenuity and the inheritors of human folly. How this duel between ingenuity and folly is fought out will determine our planet's and our own future course. For us, our children and grandchildren, we are embarked on the battle of a lifetime. And for the sake of their lifetimes, we must not fail. Le migrazioni sono un fenomeno da sempre presente nella storia dell'umanità. Qui parliamo delle migrazioni avvenute tra il XX e il XXI secolo dall'Africa all'Europa. Dalla seconda metà del XVIII secolo la popolazione mondiale è aumentata con una progressione mai vista prima. Nel 1750 erano circa 800 milioni le persone al mondo, ma nel 1950 erano già 2 miliardi e mezzo e nel 2018 erano arrivati a 7 miliardi e mezzo. Questa enorme crescita si è distribuita in modo diseguale nel mondo, ad esempio tra Europa e Africa. Nel 1950 la popolazione europea era più del doppio di quella africana, ma nel 2018 è meno della metà. Inoltre, vi è stato un massiccio incremento della popolazione urbana, che ha portato alla nascita di sconfinate periferie, bidonville, favelas, slums. Nell'Africa subsahariana, circa 53 milioni di persone vivono in queste periferie, in condizioni di povertà, di fame e di malattie. Queste sono le cause principali delle migrazioni che dal 2009 al 2018 hanno portato in Europa circa 2 milioni di migranti, di cui 800.000 dall'Africa, causando 17.000 vittime. È un problema che va governato, partendo dal presupposto che chi alza i muri e chiude i porti mostra una grave mancanza di intelligenza. Servono azioni strategiche, intraprese in comune dagli Stati europei, in tre direzioni.
la regolamentazione dei flussi migratori, i criteri per l'assegnazione dei migranti ai vari paesi, le modalità per la loro inclusione economica e sociale. Muchas gracias, presidente. Un muy cordial saludo a todos los asistentes virtuales. Paso seguidamente a la lectura de dos cortos párrafos de mi aportación a los anales 2018-19 sobre una tasa de rentabilidad financiera sustitutiva de la tasa interna de retorno, la TIR. Pienso suficientemente explicativos de su contenido. La ausencia de un plazo inversor único en la inversión compleja lo salva este trabajo mediante la reducción financiera de la inversión compleja a su inversión simple equivalente, permitiendo retornar a la correcta definición de rentabilidad inversora no respetada por la actual TIR. La resolución de la ecuación que define la TIR, antes nunca lograda, ha demostrado matemáticamente las conceptuales deficiencias actuales de la TIR. El plazo inversor único de la operación reducida es plazo financieramente medio de la inversión compleja, manteniéndose la equivalencia financiera entre ambas y permitiendo una correcta definición de rentabilidad en la inversión compleja con la sustitución de la TIR por la tasa de rentabilidad financiera TRF que aquí postulamos. Muchas gracias. Artificial intelligence is often considered a driving force for new developments, the so-called fourth and fifth industrial revolutions. The torrential growth of artificial intelligence has implied a huge demand for AI specialists, both in terms of AI skills, just to use the AI systems, and AI talent, it means those who can develop the new system. As for AI skills, this is mainly because of rapid digitalization of the workplace has increased very much the demand, but schools cannot meet this demand because of their inflexibility. The use of reskilling by courses and platforms cannot help fully. Due to the serious demographic problems in most developed countries, the importation of new talent, the so-called AI talent gap, is necessary. But these people are mostly from poorer and less developed countries. They leave their countries, and those countries lose money and people. Moreover, there are some other solutions, like the last RASEF solemn session was about the seniors, and it was found that the use of older workforce can be very good here if reskilled and put in mixed age group. To summarize, an acute shortage of skilled and talented people is a bottleneck for AI, but also for all kinds of high technologies, and should be solved. European Union is facing major internal and external challenges such as Europe's future, Brexit, Russia, or China. European Union is suffering the consequences of the economic crisis started in 2008. There is a lack of leadership. The consequence is a degradation of liberal democracy. Populism and even fascism are growing all around European Union countries. We venerate the culture of money and technology. The solution has to be searched in two ways. First, developing respected political and intellectual elites that won't be afraid to fight populist movements. Secondly, promoting wide range education, science, literature, history, philosophy, that will enhance dialogue and respect key elements of a healthy democracy. It is obvious that the European Union shows signals of exhaustion. By the way, the demographic problems due to low birth rate
brings consequently the immigration growth. But we miss real and sound statement with future insight. What is immediate wasted both time and serenity. Rousseau, at the beginning of Le Contrat Social, said that should I be a prince or a legislator, I would not waste my time thinking and saying what has to be done. I would do it. Whenever there is long-range vision, the problems are easier to face and to solve. Far away are the time of elite statement, Schumann, Monet, De Gasperi, Adenauer, De Gaulle, Jacques Delors, Mitterrand, Helmut Kohl. Mi nombre es Federico González Santoyo, soy académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, representativo para México. Actualmente soy el rector del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Empresarial, INIDEM, aquí en México. Agradezco infinitamente al doctor Jaime Gil Aluja, presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, la invitación para participar en este tan importante evento de la Real Academia, el Día Internacional del Libro Científico. La razón de esta participación es en virtud de que en el libro Migraciones de 2020 de la RACEF presentamos un trabajo que escribimos de manera conjunta con las doctoras Beatriz Flores Romero y Ana María Gil Lafuente. El trabajo está relacionado con el estudio del comportamiento de la migración entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. En el mismo hemos encontrado fuertemente de que la migración es un fenómeno que se ha dado desde todos los tiempos y que en las últimas fechas, prácticamente en las últimas etapas, este ha sido demasiado relevante para los norteamericanos y para México en virtud de la participación económica que tienen nuestros connacionales en la economía norteamericana y mexicana. Para la norteamericana, ofreciéndoles mano de obra altamente calificada y mano de obra básica para el desarrollo o el apoyo al desarrollo de sus actividades económicas. Y para México representa una gran importancia debido a los montos importantes de remesas que entran anualmente a nuestro país. Y con ello incentivan el desarrollo económico de los mismos y el crecimiento en el contexto económico de las familias. Mi artículo El experto y el poder, el economista como asesor político, empieza estudiando el tratamiento del poder en las relaciones de mercado, primero en la economía neoclásica y después en las teorías heterodoxas. El núcleo del artículo se centra en las relaciones entre el economista como asesor o ejecutor de los programas y el político que toma las decisiones, en el marco de un mercado de ideas en el que concurren expertos de diferentes disciplinas e ideologías. En el artículo se revisan las diversas fuentes de ideas que proponen los economistas y que afloran en la investigación pura y aplicada y en los policy analysis dirigidos al político. Se analizan también el papel de las ideologías, la autonomía del economista como asesor y las vías por las cuales sus consejos influyen en las decisiones del político. Especial atención se presta a los supuestos que subyacen en las teorías económicas, a la capacidad crítica del experto y al diálogo con otras escuelas económicas y otras disciplinas a la hora de ofrecer los mejores diagnósticos y recomendaciones. Hörmetli dostlar, migrasya her bir ülke ve cemiyet için farklı problemlerden biridir. Migrasya daimi yaşamak ve müvekkati yaşamak maksadıyla hem ülke dahilinde hem de haricinde ehalinin yer değişmesidir. Ailenin ziyaretleri, tatiller vs. kimi kısa müddetli seferler migrasiya hesap edilmir. Bu kaydanın bir köhne şehri var. Eğer bir migrant öz ülkesini en azı 3 ay evvel terk edipse ve haricinde yaşayırsa,
kalacağın hələ bilmədiyi üçün o da miqrasiya sayılır. İki növ miqrasiya var. Köç və mühacirət. Mühacirət ana vətəndən başqa bir ölkəyə köçmək deməkdir. İnsanların mühacirət etməsinin əsas məqsədləri həyat keyfiyyətlərinin və iş imkanlarının yaxşılaşdırılmasıdır. Mühacirət insanların yeni daimi yaşayış yerini seçdikləri ölkələrin iqtisadiyyatına müsbət və mənfi təsirlər göstərə bilər. Bu məqalədə Azərbaycanda mühacirət prosesinə təsir edən iqtisadi, sosial və ekoloji amilləri nəzərə almaqla intuitiv lingvistik qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin üsullarından istifadə etməklə araşdırılmışdır. Soy el profesor Mario Aguer, académico de número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. A continuación, voy a leerles un breve abstracto de mi artículo La migración, presentado en el Acto Internacional de Barcelona sobre el tema Las migraciones y publicado por la RACEF en el 2020. La migración representa un apasionante, conflictivo y dinámico fenómeno que no es neutro, desde un punto de vista social, humano y económico, dado que su existencia implica frecuentes conflictos que pueden ser a corto, medio o largo plazo. Conflictos que afectan tanto a la comunidad que emigra como a la receptora de la migración. Si no queremos enfrentarnos a los terribles problemas que conllevará una inmigración salvaje y a gran escala en las próximas décadas, hay que ponerse a trabajar para paliar los posibles efectos. Si hay una invasión masiva, ¿cómo reaccionará la sociedad invadida? Se requiere un cambio de paradigma moral y con valores éticos que ayuden a buscar fórmulas legales y proporcionales a la potencia de las migraciones. Migrar significa el moverse de un lugar a otro. Migrar pueden los seres vivientes, humanos o animales, y las semillas llevadas por el viento o las aguas. Migrar pueden también, con los seres humanos, sus palabras. Entre los siglos XV y principios del XX, se produjo una importante emigración en Suiza, especialmente en las zonas rurales, muy montañosas y pobres, emigración constituida sobre todo por soldados mercenarios y colonos profesionales o artesanos. Los mercenarios servían a cambio de dinero en los ejércitos europeos, sobre todo franceses. Soldados de élite constituyeron durante 3 siglos la guardia personal de los reyes de Francia, y desde hace más de 5 siglos conforman la guardia personal de los papas del Vaticano. Por su parte, los colonos se agrupaban por familias expertas en alguna profesión o artesanía. Se instalaban en zonas de cualquier parte del mundo donde dejaban huellas positivas. En la segunda mitad del siglo XIX, se comenzó a producir una inmigración creciente en Suiza en paralelo a la primera revolución industrial. Actualmente representa el 25% de la población total. Esta inmigración es cierto que ha provocado algunos momentos de tensión. Sin embargo, una política de integración adecuada ha facilitado una buena coexistencia con la población autóctona. Como ejemplo, cada día laborable cruzan las fronteras suizas más de 300.000 trabajadores fronterizos,
cada vez más calificados. La inmensa mayoría son indispensables a la economía del país. Беларусь является активным участником мировой экономической системы и международного обмена трудовыми ресурсами, несмотря на сравнительно небольшие официальные внешние миграционные потоки. Ежегодно иностранные граждане пересекают границу Республики Беларусь на въезд и выезд свыше 4 миллионов раз. Это может быть транзит, краткосрочная деловая или туристическая поездка. Каждый год порядка 20 тысяч человек эмигрируют в Беларусь и порядка 11 тысяч эмигрируют из страны. В настоящее время приоритетными направлениями миграционного регулирования в Беларуси являются управление внешней миграцией с учетом демографического и социально-экономического развития регионов страны, совершенствование системы выявления, предупреждения и пресечения незаконной миграции, а также интеграции иностранцев, совершенствование порядка привлечения иностранных специалистов в Республику Беларусь, а также противодействие нелегальной интеграции, развитие международного сотрудничества Республики Беларусь в сфере миграции. Межгосударственные отношения между Беларусью и другими странами, в том числе входящими в Евросоюз, характеризуются тенденцией к сближению рынков рабочей силы. Все большими усилиями по взаимодействию в области иммиграционного контроля и обеспечения прав человека. Беларусь стала одним из участников плана действий в рамках глобального подхода к миграции и мобильности. В октябре 2016 года была подписана совместная декларация о партнерстве по мобильности между Республикой Беларусь, Европейским Союзом и участвующими в партнерстве государствами-членами ЕС – Болгарии, Латвии, Литвой, Венгрии, Польши, Румынии и Финляндии. В Беларуси накоплен положительный опыт обеспечения эффективного миграционного контроля, создана национальная система предоставления убежища, основанная на международных стандартах. В целом Беларусь делает акцент миграционной политики на формирование комплексов взаимосогласованных мер, осуществляемых государством и направленных на создание условиях, при которых трудовые ресурсы могут беспрепятственно использовать предоставляемые им возможности по применению своих способностей и улучшению условий труда, вне зависимости от того, в какой стране человек живет и работает. Потенциал новых инструментов для сотрудничества между странами Евросоюза и Республикой Беларусь открывает новые горизонты для совместного эффективного регулирования вопросов миграции. Мы будем рады совместной работе для проведения комплексной согласованной внешней миграционной политики и создания основы для безопасного перемещения мигрантов, а также определения процедуры и механизмов их социальной и правовой защиты. El texto seleccionado se corresponde con el discurso de ingreso de Enrique López González bajo el título El argocapitalismo en la era del acercamiento digital. Dice así: la manipulación nunca ha sido tan fácil ni tan refinada, y la vigilancia masiva de datos permite una focalización exquisitamente precisa de información manipulable. Las fortalezas tradicionales de los sistemas democráticos, la diversidad y la libertad de expresión, nos hace particularmente vulnerables a un creciente ejército de manipuladores de la información. Armados con ejércitos de robots de propaganda en rápida evolución, que se hacen pasar por humanos hasta hacer trampas, piratear, trolear y otros trucos sucios para dañar la reputación y atacar a los oponentes, erosionando gravemente nuestra capacidad como individuos y como sociedad para distinguir la verdad de la mentira, lo importante de lo marginal, lo real de lo falso, la prueba científica de la ilusión. Entonces, ¿cuál de estas visiones de la digitalización es la correcta, la promesa o el peligro? La digitalización es una fuerza para el bien, para la conexión significativa,
la colaboración y la solidaridad, el apoyo social y el acceso a información, o es una auténtica plaga, una máquina de propaganda que si no se controla destruirá a la sociedad civil? ¿Cómo puede diseminar mentiras mientras nos conectan con verdades valiosas? ¿Es una bendición para la sociedad o una maldición para todos nosotros? La respuesta, al modo de Winston Churchill, podría ser: es un acertijo envuelto en un enigma dentro de un misterio, toda una encrucijada. La digitalización tiene el potencial de ser una promesa excepcional y un tremendo peligro, y a tenor de las evidencias científicas, ni la promesa ni el peligro están garantizados. Podría generar una increíble ola de productividad, innovación, bienestar social, democratización, igualdad y progreso, pero también puede, si no se fiscaliza, asestar golpes tremendos a nuestras economías y nuestras democracias. Estamos ante un gran dilema. Para actuar responsablemente, se precisa que nos eduquemos sobre cómo funciona el sistema económico propio de la digitalización, que me he permitido denominar argocapitalismo. La enjundia de la cuestión que nos involucra a cada uno de nosotros, ahora y para las generaciones venideras, exige rasgar el velo para comprender cómo actúa el argocapitalismo, para engancharnos neurológica, emocional, social y económicamente. Muchas gracias por su atención. Il capitolo del libro che ho scritto è titolato Experience of Education and Learning e in questo capitolo vengono trattati alcuni aspetti dell'invecchiamento visti da diverse prospettive, che però portano a un concetto unificante che collega le età giovanili all'età adulta. Gli aspetti positivi e negativi dell'essere adulto nei tempi correnti sono discussi, presentando i vantaggi della complementarietà dei ruoli tra adulti e giovani, ciò in contrasto con la narrativa di una contrapposizione tra giovani e adulti. La discussione ha focalizzato sul guardare all'età adulta attraverso le lenti dell'educazione e dell'apprendimento. Quindi si è dedotto che alcuni avanzamenti delle neuroscienze, in particolare con riferimento agli studi del cervello, hanno mostrato le differenze tra giovani e adulti e che sono differenze neuroanatomiche motivate e ciò si vede dalle risonanze magnetiche funzionali. Una sezione dell'articolo di questo capitolo è rivolta all'impatto dell'intelligenza artificiale per un invecchiamento in salute. Infine, sono stati presentati alcune rappresentazioni paradigmatiche e in qualche modo anche stereotipate della anzianità nelle arti. In particolare sono stati presentati tutta una serie di quadri che vanno da Picasso a Velázquez ad altri autori. Le conclusioni del lavoro sono che prendersi cura degli adulti non può essere visto come una perdita, un consumo di risorse come la nostra società consumista tende a suggerire. Al contrario, un dialogo intergenerazionale può essere vantaggioso per la società intera. Muy buenos días. Procedo a leer una parte del capítulo de la obra Migraciones, una parte del capítulo que yo he escrito que pertenece al libro Obra Migraciones. La nueva realidad migratoria. La geografía humana cambia tan rápidamente que se nos hace difícil asimilarla. La población española no es la misma que hace tan solo 5 años. A ello ha contribuido el aumento significativo de la inmigración, el crecimiento de la población, estancado desde hace años, empieza a despuntar por la masiva llegada de ciudadanos extranjeros, mientras la población española envejece a gran velocidad. Ello nos dibuja un futuro para el que debemos concienciarnos y encarar con todo realismo y crudeza
para no llegar tarde a buscar y aplicar soluciones y que, quizás, para entonces el panorama social ya esté desconfigurado y de difícil recomposición. Todo parece indicar, según recientes investigaciones de Self Business and Law School, que en un futuro próximo aumentarán los mayores y habrán menos adultos y jóvenes. Tal es así que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, potenciará más si cabe el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Este es el panorama demográfico que espera a todas las comunidades autónomas españolas, en mayor o menor grado sin excepción. Lo preocupante de estas afirmaciones es que hoy en día ya le dan la razón incluso los escépticos de hace pocos años. Ya han empezado a descender los jóvenes en un 16% y a aumentar los mayores en un 17%. A esta cifra se le añaden otras nada favorables, sino todo lo contrario, ya que según el mismo ministerio, en el año 2050, los mayores aumentarán alarmantemente en España hasta un 30%. Los adultos hasta el 55% y los jóvenes descenderán hasta un 14%. Con esto concluimos una parte de la lectura del capítulo. Gracias, muchas gracias. Україна, відповідно до статистики Організації Об'єднаних Націй, входить до першої десятки країн з найвищим рівнем еміграції. Дані ООН показують, що кількість українців, які проживають за кордоном, постійно збільшується, а кількість іноземців, які проживають в Україні, зменшилася протягом перших 15 років незалежності, а потім залишалася практично стабільною. В останні роки внутрішня та зовнішня міграція в Україні є результатом воєнного конфлікту на Донбасі. Приблизно 1,7 мільйона тимчасово переміщених осіб налічувалось в Україні в 2016 році. Ситуація з відсутністю надійної безпеки на сході України сприяє переміщенню мігрантів та біженців з України до Європейського Союзу та сусідніх країн. Багато публікацій українських та зарубіжних вчених присвячено загальним аспектам міграції в Україні, особливостям міграції до Польщі, Італії, Португалії, Росії, Іспанії, Сполучених Штатів Америки, Білорусі, Чехії та інших країн. Міграція на сьогодні є реальністю та серйозним викликом для майбутнього України. El mes de febrero del año pasado tuve el honor de pronunciar la conferencia La inteligencia artificial como aliada necesaria en las decisiones económicas y empresariales en una sesión interacadémica celebrada en la Real Academia de Ingeniería con sede en Madrid. A continuación, leeré un fragmento de la conferencia cuyo texto íntegro se encuentra en los anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras del curso 2019-2020. Desde hace siglos, pocas áreas del conocimiento han utilizado más los datos que la economía, la empresa y las finanzas. Los modelos económicos que surgen como una abstracción simplificada de una realidad compleja, en muchas ocasiones marcan acciones determinantes manejando una cantidad reducida de variables. Conscientes de que en los análisis y las predicciones se están ignorando un buen número de factores, tanto investigadores como gestores conocen la necesidad de revisar periódicamente los parámetros que aparecen en los modelos, de manera que sean lo más ajustados posibles a la realidad. Hace unas décadas, la posibilidad de que estas revisiones se pudiesen hacer de manera automática, emulando el pensamiento humano, habría sido el sueño de cualquier gestor. Esta es una de las grandes aportaciones de la inteligencia artificial, la posibilidad de que los datos externos se puedan incorporar e interpretar en el propio sistema, de manera que pueda aprender de ellos. Está claro que esto requiere de una flexibilidad de adaptación que resulta imprescindible en las áreas de gestión. Actualmente, el uso de técnicas utilizadas por la inteligencia artificial, como los sistemas expertos, las redes neuronales, los algoritmos bioinspirados y, desde luego, la lógica borrosa, está permitiendo que los directivos de las empresas puedan planificar, ejecutar y controlar su gestión de manera más eficiente.
Por ejemplo, aplicar técnicas de aprendizaje y de gestión del conocimiento al campo de las finanzas constituye una ayuda muy valiosa en un ámbito en el que la construcción de sistemas de información resulta prioritario. En un panorama social y económico como el actual, marcado por la incertidumbre, poder ordenar acciones económicas, fuentes de financiación o recursos, incluso cuando se debe recurrir a un orden no cuantificado, puede ser la antesala del éxito. Si todo esto se hace con las herramientas adecuadas, podremos concentrar nuestros esfuerzos en que las actividades económicas redunden precisamente en el beneficio de la sociedad. Les voy a hablar del argocapitalismo en la era del acercamiento digital, páginas 20 y 41. La digitalización, entendida como la continua convergencia de lo real y el mundo virtual, es uno de los principales motores de alteridad que ha transformado la forma en que interactuamos con nuestro entorno social, político y económico. La digitalización plantea entonces la emergencia de un nuevo orden económico, el argocapitalismo, donde los datos, las auténticas células de la economía digital, son una forma de capital de igual nivel que el capital económico o el financiero, en términos de generar nuevos productos y servicios digitales. De tal forma que, si se acepta que los algoritmos son los principales propulsores de la vida económica y social en la actualidad, entonces resulta fácil convenir que los datos son el combustible, la electricidad que los hace funcionar. Por tanto, bajo la nueva lógica formal del argocapitalismo, el valor se encuentra en los datos. Los datos son el capital, D es igual a C, siendo la recopilación y la circulación de los datos el elemento central que lo caracteriza. La recolección de datos está impulsada por el ciclo perpetuo de acumulación de capital, que a su vez impulsa al capital para construir y confiar en un universo en que todo está hecho de datos. En consecuencia, el imperativo de capturar todos los datos de todas las fuentes por cualquier medio posible constituye la clave de bóveda o piedra angular de los modelos de negocio o la gobernanza política en la nueva era del acercamiento digital. Muchas gracias por su atención. En la celebración del Día Internacional del Libro de Investigación Científica, quiero compartir una lectura del último libro publicado por el Observatorio bajo el título El adulto mayor en España, los desafíos de la sociedad ante el envejecimiento. Y dice así: el envejecimiento es un proceso irreversible e inevitable para el ser humano, que generalmente tiene una connotación negativa en las personas y la sociedad en general, debido a que se asocia con la fase de deterioro del ciclo vital. Dicho proceso está marcado por cambios orgánicos que en gran medida se asocian con dependencia, enfermedad y muerte. Sin embargo, el envejecimiento, a pesar de algunas pérdidas, tiene efectos positivos como consecuencia de la adquisición de conocimientos y experiencias que aportan crecimiento personal. En este sentido, alcanzar una edad avanzada también representa retos importantes y no sucede igual para todas las personas, y se hace necesario analizarlo desde diferentes perspectivas, puesto que el envejecimiento, aunque se mide por los años acumulados, no afecta de igual manera a todos los individuos. Los invito a consultar este estudio en la página web de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, al igual que otros trabajos desarrollados por el Observatorio en los últimos años. Es para mí un honor presentar e invitarles a conocer el libro Capacidades de Innovación Ligera en Iberoamérica, Implicaciones, Desafíos y Sinergias Sectoriales hacia el Desarrollo Económico Multilateral. Una obra que bajo la dirección de la doctora Ana María Gil Lafuente ha logrado integrar la perspectiva de investigadores de más de 6 países iberoamericanos y que culmina 4 años de esfuerzo consolidando una visión sobre la innovación ligera y su impacto en el desarrollo económico regional. Este libro tiene como objetivo plantear un análisis de causalidad para mostrar en qué medida las empresas pueden gestionar mejor el proceso de innovación a través de modelos capaces de incorporar la parte subjetiva que subyace en las ciencias sociales, esto es, aquellos en los que el ser humano es el actor principal.
Les invitamos a conocer esta y otras publicaciones en el sitio oficial de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.